Queda mucho más tiempo, pero quiero aprovechar muy brevemente para discutir un último tema, pero bien brevemente. El Hotel Marimar y la Autoridad de Energía Eléctrica. No, desconozco el... La presidenta de la Junta de Directores de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica reconoció hoy que se quedó a $1,000 en un hotel en Nueva York, pero una emergencia. Bueno, es que me parece el doble discurso del gobierno, que por un lado sigue subiendo dramáticamente el costo energético mientras el costo de combustible baja, y los que están cerca del Ubero se están comiendo las uvas, y es lo que el país está viviendo todos los días. Eda López. Fíjate que la noticia no solo dice que ella, sino la Junta. Y aquí hay unos malos manejos desde hace mucho tiempo que han salido en la prensa y que realmente no al partido de gobierno no le ha importado. No se le ha calentado la cara con estas cosas que han estado saliendo. Y fíjate que esto es una secuela porque ya se fue Miguel Cordero. Ya Miguel Cordero no está ahí y todavía no tenemos la explicación del combustible, no tenemos la explicación de cómo van a administrar adecuadamente uno de los recursos que es necesario para nuestra población. Así que a mí me parece que además de un desacierto de parte de la Junta y de un descaro al estar usando dinero del pueblo, nosotros tenemos que emplazar, ¿verdad?, al gobernador. El gobernador tiene que ver con esto de la Junta. Omar Negrón. Bueno, es importante señalar que esto sucedió en el mes de septiembre, antes de que el gobernador impartiera instrucciones claras de que hay que reducir el gasto administrativo en la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero desde que entraron están reduciendo. No, pero es que las instrucciones del gobernador ya han sido claras. En Energía Eléctrica no las habían asumido. Bueno, entonces. Pero el gobernador habló durante el mes de octubre y fue claro de que hay que reducir el gasto administrativo en la autoridad. Y esto es parte precisamente de los ajustes que se están haciendo para reducirle la factura de energía eléctrica a todos los consumidores. Que supone que la factura de ahora, de enero, llegue 15% menos, yo la estoy esperando. Digo, de noviembre. Bueno, pero lo que pasa es ¿La de diciembre o la de noviembre? Dijo de 3 a 6 meses. Si comparas la factura, me gustaría que Perello trajera aquí la factura de hace 2 meses y la factura de ahora para que vea que hay una reducción de 10%. Te voy a traer la factura de diciembre del 2008 y te voy a traer la de ahora, que ha subido más de un 50%. Bueno, terminamos, pero. Además de oírme los oídos, que la ciudadanía los fiscalice, bueno, porque aquí hay un comandante en jefe que no está está dando instrucciones y no lo obedecen. Bueno, buenas noches, Rubén, gracias y a la teleaudiencia. Buenas noches. Muchas gracias. Amigos.